Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas, además de responsables como usted. Personas que están bien informadas, que quieren participar y hacer algo por su país. Algo tan importante como sufragar. Y el 17 de julio tenemos una gran oportunidad. La posibilidad de que nosotros seamos protagonistas eligiendo a nuestro próximo presidente. Presidente que tiene que ver con la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, con absolutamente todo, todo, hasta el pasaje, hasta la leche, el frijol, todo. Entonces, por eso es que es tan importante que participemos, ojalá de manera mayoritaria, y que después nos quejemos cuando los que hayan elegido hayan sido otros y en un puñadito. Saludo muy especial para nuestro invitado de hoy, él es Marco Antonio Rincón Álvarez, él es secretario de Infraestructura del municipio de Girardota. Bienvenido, secretario, a Sinergia Informativa. Roger, con los buenos días, un saludo muy especial, y un saludo también muy, muy, muy especial y muy con mucho corazón a toda la audiencia que nos ve. Es muy importante cuando nosotros aquí hablamos en Sinergia Informativa, tener en cuenta que lo que decimos se practica. Como decimos acá, que las decisiones nuestras son importantes políticamente hablando. Al elegir a alguien, entonces la práctica pública es la que realmente le da cuerpo a esa participación nuestra. ¿Qué quiero decir? Cuando los habitantes de Girardota decidieron en el año 2015 elegir a Vladimir Jaramillo García como su alcalde, pues vieron que él tenía el mejor programa de gobierno frente a sus émulos en esas elecciones de octubre de 2015. Y ese programa de gobierno se convirtió en un plan de desarrollo, un plan de desarrollo en el que participó la misma comunidad para fortalecerlo, para estructurarlo mejor, el Consejo de Girardota, en fin. Y entonces ese plan de desarrollo se convirtió en la brújula de las cosas buenas que debía hacer el alcalde Vladimir Jaramillo por el bienestar de los girardotanos. Y en uno de los aspectos está precisamente el de la infraestructura física. Y ahí está usted, Marco Antonio Rincón Álvarez, para materializar lo que aparece en el plan de desarrollo. Grosso modo, usted, ¿cómo califica desde el punto de vista de la infraestructura ese plan de desarrollo? ¿Qué es lo que la gente va a recibir al terminar, o con qué se va a quedar al terminar este cuatrienio de Vladimir Jaramillo? Roger, con la ayuda de mi Dios y que con la buena gestión del alcalde y de nosotros los funcionarios, vamos a realizar y vamos a entregar unas buenas obras de infraestructura, como son de movilidad en vías y en andenes, como son el equipamiento, y como son de acueductos y alcantarillados. Sí. ¿Todo eso está en el plan de desarrollo? Sí, señor. Todas estas obras incluidas en el plan de desarrollo, precisamente en ellas hay que trabajar para darle cumplimiento a este plan. ¿Y usted calificaría de más importante, aunque todas son muy importantes, ¿no? De más importante, digamos, a menos esas obras? Sí, señor. Digamos que en el orden de importancia, es que todas son importantes, sí. Roger. Sí, porque una vía, yo la voy a decir, yo le quito la palabra, una calle, la pavimentación de una calle, pues puede que no sea importante para los que viven en otro barrio, pero para los que viven en esa calle, llena de huecos, empantanada, la pavimentación de esa calle es lo mejor. En efecto, todas son muy importantes, pero a ver, vamos a poner un criterio, pues, de mayor cuantía a menor cuantía, ¿cuál es la obra más importante de Girardota? En este momento la obra de mayor cuantía serían los megacolegios. Los megacolegios. Los megacolegios, una gestión de nuestro señor alcalde de aproximadamente 17 mil millones de pesos. Ajá, sí, señor. Costosito, ¿no? Sí, señor. De ahí pues seguiríamos con una gran obra también, que es la del Coliseo Metropolitano. Ajá. Estamos en la etapa 1, que son aproximadamente 11.600 millones de pesos. Sí. Pero que en realidad, complementando este proyecto, sería una inversión de aproximadamente 18.000, 19.000 millones de pesos. ¿Eso costaría el Coliseo Metropolitano? Completo, completo. Ah, o sea que ese es el mayor trabajo de obra pública que se va a realizar en Girardota de este cuatrienio, en el Coliseo. Sí, señor, ese es el objetivo. En el momento estamos desarrollando la etapa 1, que sí tiene un valor aproximado de 11.500 millones de pesos. Y pues terminaría costando
más de 18 mil millones, sí, de pesos. Señor. Pero, ¿y cuál es la, bueno, cuál es la etapa? Cuál, hablemos entonces del Coliseo inicialmente. ¿Cuál es la etapa 1 y cuál sería la subsiguiente etapa? Sí, señor. La etapa 1 consiste primero que todo en la adecuación del lote. Sí. Entramos a demoler un coliseo viejo. Hay unas obras preliminares. Seguiríamos con la construcción del nuevo coliseo, sí, desde la parte de la cimentación hasta la parte ya de infraestructura, dejando finalmente un coliseo con unos espacios para practicar algunas actividades deportivas. Va a quedar con una placa polideportiva muy buena, grande, para allí se podrán practicar deportes como el microfútbol, el baloncesto, etcétera. Quedaría con sus graderías, quedaría con una buena cubierta. Ajá. En eso consistiría la etapa 1, además de un urbanismo. Bueno, o sea que Girardota, que es un municipio, además de musical, tan deportivo, esta obra tenía que estar presente para poder seguir siendo Girardota sede de varios torneos, porque lo ha sido durante muchos años, sede de torneos de diferentes tipos de deporte, metropolitanos, departamentales, incluso nacionales. Sí, señor, ese es el objetivo, que aquí en nuestro municipio se puedan practicar este tipo de deportes en estos eventos del nivel nacional, del nivel departamental y nivel local. Muy bien, entonces, la principal obra que realiza la administración de Girardota para este cuatrienio, de acuerdo con nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Rincón Álvarez, es el Coliseo Metropolitano, que va a terminar costando más de 18 mil millones de pesos y que va a poner a Girardota en un municipio punta de lanza, como siempre lo ha pretendido en el área metropolitana, en Antioquia y en Colombia, a propósito de torneos de toda clase de deportes. Así que felicitaciones a los girardotanos por esta gran obra. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con Marco Antonio Rincón Álvarez, secretario de Infraestructura de Girardota. Yo sí participo en democracia. Yo sí participo en democracia. Me imagino que ustedes también, ¿o no, Marco Antonio? Ustedes de las, sí, zonas, señor, que siente que es privilegiado porque hace parte de una democracia y participa. Sí, señor, claro que sí. Es súper importante. Diría yo que es primordial en la vida en la vida de cada habitante de nuestro país de participar en ella. Exactamente. Bueno, Marco Antonio Rincón Álvarez es secretario de Infraestructura de Girardota. Estamos hablando sobre las obras de infraestructura de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Nos mencionaba usted en cuantía un segundo proyecto que está adelantándose, que es el de los megacolegios. Dos grandes colegios que le van a permitir a Girardota poner en práctica la jornada única escolar. Va a ser especial porque va a poder albergar muchos más estudiantes y de ahí entra la posibilidad de que la jornada sea única y especial. ¿Qué nos puede contar respecto de esas obras, usted, secretario? Roger, sí, en el momento el municipio tuvo el privilegio de la construcción de dos nuevos colegios, grandes colegios, gestión del señor alcalde que es aproximadamente 17 mil millones de pesos, uh-huh, en los cuales el departamento cofinancia 1.100 millones, el municipio 1.145, el área metropolitana 3 mil millones de pesos y la nación aproximadamente 11 mil 700 millones de pesos por medio del Ministerio de Educación. Sí. Son los dos colegios, uno que se llama el Colombia, otro que se llama el Atanasio. El Colombia en este momento está en etapa de construcción y nos informan que aproximadamente en el mes de octubre estarían entregando el nuevo colegio. El Atanasio, ¿uno de los dos? El Colombia. El Colombia. Sí, señor. El Atanasio en este momento está en etapa, ya pasó la etapa de demolición, sí, y en los próximos días empieza la etapa de construcción. Ajá. Quiero aclarar que esta construcción, esta licitación es por parte del Ministerio, del Ministerio de Educación. Ajá. Sí, señor. El Ministerio de Educación es pues digamos que el encargado, además el que más plata pone. Obvio, pero hay que reconocer algo que se nos ha dicho aquí muchas veces cuando hemos invitado a Vladimir Jaramillo, es el tema de la gestión.
Y pues lo pongo siempre como ejemplo para que nosotros, los habitantes de todos los municipios, de cualquiera de los tantos municipios, 1.103 municipios del país, tengamos en cuenta eso. Nuestro alcalde, nuestro gobernante, o nuestro gobernador, o nuestro presidente, tienen no solamente la misión de administrar lo público, sino de ir a conseguir la platica para tener que administrar. Eso es lo que llaman gestión. Y en el plan de desarrollo de Vladimir Jaramillo se tuvo como meta en el cuatrienio la gestión de 54 mil millones de pesos. Pues pasados dos años, o sea, la mitad del periodo, ya había logrado gestionar más de 60 mil millones de pesos. Eso es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta porque esa gestión es la que permite el verdadero crecimiento y desarrollo del municipio. Para la muestra, el botoncito este. El Coliseo Metropolitano que se hace con plática conseguida por fuera, gestión, y los dos megacolegios que se hacen con plática conseguida por fuera, gestión. Y ahí también está otro proyecto bien importante que en estos días ya está a punto de entregarse, que son los andenes, 4.5 kilómetros de andenes que se le quitaron, o mediante los cuales se le quitaron espacio a los carros para entregárselos a la gente. Bueno, primero, eso generó inicialmente pues perecita entre la gente, ¿no? Sí, señor, fue un proyecto difícil. Sí. Generó controversias, generó malestares entre la comunidad, pero finalmente hoy, Roger, te quiero contar de que es una obra que ya está siendo bien recibida por la comunidad. Ajá. Están viendo el beneficio, están viendo más amplitud, están teniendo más seguridad, están teniendo mejor movilidad. Oiga, una cosa extraña, secretario, se ampliaron las aceras. En consecuencia, se redujeron las calzadas y hoy hay menos congestión en las vías principales de Girardota que antes. Sí, señor. Lo que pasa es que, como usted dice, se ampliaron los andenes y se redujeron de dos carriles a un solo carril la vía. Sí. Lo que pasa es que en el municipio pasaba algo de que era uno de los carriles servía era de parqueadero para los vehículos. Entonces, siempre, y lo que yo puedo concluir es que siempre ha funcionado una sola vía. Pero con una diferencia, que los carros parqueados, mal parqueados, generan congestión. Por eso una decisión que se tomó en el municipio de Medellín, que se tomó en el municipio de Envigado, que se está tomando en el municipio de Bello, es el de atacar con toda la fuerza de la administración pública el mal parqueo a través de los cepos, el aparatico ese que le ponen a la llanta al carro que está mal parqueado, y eso implica una multa, porque parquear mal es causa de congestión. En Girardota no hubo necesidad del cepo ni de la presencia de la autoridad de tránsito permanentemente, simplemente se le entregó a la gente más espacio público, porque eso es espacio público para el disfrute de la gente. Sí, señor, fue una obra que costó aproximadamente 4.700 millones de pesos, en los cuales el municipio invirtió 500 millones y el área metropolitana 4.200 millones de pesos. En estos, como usted lo dice, se construyeron aproximadamente 4.5 kilómetros de andenes que equivalen en área aproximadamente a 12.000 metros cuadrados. Perfecto, sí. Además, la obra también tuvo un equipamiento y un embellecimiento del municipio. Se colocaron bancas, se colocaron unas casetas, se colocaron unos árboles, unas palmeras que le dieron una buena estética al municipio. Exactamente. Entonces, movilidad, espacio público para la gente, más disfrute para la gente con estos andenes, 4.5 kilómetros de andenes de Girardota. Y rápidamente, a propósito de medio ambiente o recuperar espacio público para la gente con medio ambiente, cuatro parques muy importantes que también se han puesto o se han integrado a la comunidad en pocos días. Sí, señor. Nuevamente el alcalde hace gestión ante la área metropolitana y se consiguen unos buenos recursos, 2.100 millones de pesos, entre los cuales se invertirán 1.800 en la obra y el resto en la interventoría. Ajá. Se van a intervenir los parques del Paraíso, sí, del barrio Monte Carlo, de Girardota La Nueva y de Santana, en total cuatro parques. Sí, señor. En este momento está en licitación la obra. Más espacio público para el disfrute de la gente. Eso no es moda, es una demanda a propósito de la situación climática que estamos viviendo en todo el mundo. La humanidad está abogando porque haya más espacio público para la gente. Ahí están estos otros cuatro parques en el municipio de Girardota.
Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Pero antes esta frase, para que cuando regresemos, usted, secretario, diga qué piensa de ella. Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Marco Antonio Rincón, ¿qué piensa usted de esa frase? Roger, totalmente de acuerdo. Nunca había escuchado la frase, pero totalmente de acuerdo. Si en nuestra democracia hubiera más democracia, sería mejor. Nosotros somos privilegiados. Tenemos una democracia que no es perfecta, siempre se dice, y se dice que es de las mejores democracias del mundo. Y vemos precisamente en periodos electorales como el que estamos viviendo, que va a concluir ahora el 17 de junio con la elección del próximo presidente de la República, que no, que todavía falta más participación de la gente, que hay mucha abstención, que no se sabe para qué sirve el voto en blanco, que, en fin, hay pues muchos elementos que ponen a dudar a la gente, que los partidos no, que la institución no, que la gente ya no cree en los políticos, en fin, dificultades muchas, pero entonces si participamos más, con seguridad fortalecemos mucho más la democracia. Marco Antonio Rincón, oiga, no sé si no mencionó usted el área metropolitana del Valle de Aburrá. Cuando hemos traído a la Imija Ramillo acá, alcalde de Girardota, no hay no mencionar al área metropolitana del Valle de Aburrá. Mejor dicho, si no es por el área metropolitana del Valle de Aburrá, muchas obras no se hacen ni en Girardota ni en ninguno de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Sí, señor. Es un concepto personal, pero pienso que gracias a Dios Girardota tiene la oportunidad de pertenecer a este grupo, sí, que es el área metropolitana de Aburrá, que lo impulsa a su desarrollo. Ajá. Y a un desarrollo en un tiempo corto, digámoslo así. Sí. También tenemos la oportunidad de la gobernación. La gobernación de Antioquia también ha cofinanciado y nos ayuda a construir obras. Sí, por ejemplo, ya que mencionó usted la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez se comprometió en su cuatrienio a construir 1.000 kilómetros de vías terciarias, cuando en administraciones anteriores no se habían construido más de 98 kilómetros de vías terciarias. A la fecha también ya van casi los 1.000 kilómetros de vías terciarias y apenas digamos que van en 2 años y medio, como quien dice que en el cuatrienio de Luis Pérez Gutiérrez van a pasar por los 1.000 kilómetros de vías terciarias. Y de esas vías terciarias, ¿cuántas son las que se han construido o se están construyendo en Girardota? En el momento se han firmado con la gobernación de Antioquia 2 convenios, ¿sí? Uno de 2.000 metros, o sea, que equivalen a 2 kilómetros de vías terciarias. Ajá. Y el otro de 1.3 kilómetros. ¿Tres kilométricos? Son 3.3 kilómetros. Oiga, esos 3 kilómetros son los que le suman a los 1.000 kilómetros de vías terciarias o placahuellas que llaman técnicamente en Antioquia. Sí, señor, son placahuellas que cumplen con la norma en vías. Lo que pasa entonces es que ustedes no necesitan en Girardota demasiadas placahuellas. No, sí se necesitan, sí, claro que sí. ¿Y entonces? ¿Por qué tan poquita? Diría yo, pues, perdóname, porque estoy comparando 3 kilómetros con 1.000 kilómetros. En el municipio ha sido la gestión del señor alcalde y eso es lo que nos ha tocado. Ya. El momento estamos gestionando más para que lleguen nuevos proyectos al municipio. Ah, bueno. No son los únicos. No, señor. Ah, están en el proceso esos 3.2 kilómetros. En el momento se están construyendo 3.3 kilómetros y estamos en la gestión de más kilómetros. Muy bien. Entonces, qué importante es la gestión, qué importante es el trabajo que se hace mancomunadamente. Estamos hablando de cómo un alcalde se relaciona con el gerente de una institución como el área metropolitana del Valle de Aburrá, con otros gobernantes como el gobernador de Antioquia, como el presidente de la República, como los ministros, en fin, para allegar recursos para poder hacer de su municipio el mejor vividero, que me imagino que están en aras o van en aras de hacer realidad ese deseo de Vladimir Jaramillo. Girardota, excelente vividero en el norte del Valle de Aburrá. Sí, señor, así es. Girardota, lo conozco desde que era un niño. Sí. Un excelente municipio, un excelente vividero. Y ahora, hoy en día, que tengo la oportunidad de trabajar allí y de vivir allí además, pues es un municipio que hay que trabajar bastante por él y gestionar bastante para que siga siendo un municipio excelente para vivir en él. Muy bien. Finalmente, Marco Antonio Rincón Álvarez, secretario de Infraestructura de Girardota, un comentario final que tenga que ver con su trabajo en aras de hacer ese gran vividero desde el punto de vista de la infraestructura física. Roger, no,
te quería contar, inclusive pienso que lo haber dicho desde el principio, soy ingeniero civil del Politécnico Jaime César Cadavid. He tenido la oportunidad de ser secretario en varios municipios, hoy tengo la oportunidad de ser de Girardota. De verdad, de corazón, como persona, como profesional, lo doy todo para que en el municipio se puedan generar desde mi campo, en este momento la infraestructura en el municipio de Girardota, se puedan generar grandes obras con calidades, con las calidades que se deben de hacer para que esto sirva de beneficio al progreso del municipio. Muchísimas gracias, Marco Antonio Rincón Álvarez, secretario de Infraestructura de Girardota. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Mucha suerte le deseo a usted y a todos los que hacen parte de estos gabinetes municipales, porque tienen que ser gente idónea, gente formada, pero sobre todo gente con pasión y amor por su municipio, para que las cosas salgan muy bien por el bienestar de toda su comunidad. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. 5 de la tarde, Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 9:30. 6:45 con Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.